se reanudan las campañas a nivel nacional, provincial, comunal, para la fecha de octubre, cada vez con más indicios de una jugada muy macabra, ¿no? Hay indicios cada vez más ciertos. Por ejemplo, ayer me referían que en varios puntos de votación, quienes le cuidaban la boleta a Milei era gente de Unidos por, ¿cómo es? Por la plata, por la patria, UP, férreamente. Y que en todas las listas de Milei permeó el kirchnerismo y gente de Massa, sí, gente de Malena también. Y uno dice, ¿qué jugada están preparando? Cuando puntean los posibles diputados y senadores, ¿cómo jugarían el bloque del kirchnerismo y el de Milei? Y uno dice, ¿a dónde estamos yendo? Como la tragedia griega, ¿no? Nos encaminamos fatalmente a un final que conocemos, que es trágico, pero igual nos encaminamos a él. Esa es la base de la tragedia griega, ¿no? Edipo. Las serinas le cantan, advierten que Edipo está, presume que tuvo un hijo con su madre. Sin embargo, se encamina a desenmarañar esa intriga que él presume que sabe, intuye que sabe. Sin embargo, se encamina para tener certeza que efectivamente eso ocurrió y después se quita los ojos. Nosotros estamos por quitarnos los ojos. Espero que no. Un ejemplo es la provincia. Le vamos a regalar aquí, si no, la provincia, porque antes no fuimos capaces de hacer un acuerdo ex antes. Vos en provincia, yo en capital y vos en nación. No. Ahora les vamos a regalar a Kicillof, el peor gobernador de la historia, la provincia de Buenos Aires. Y en La Matanza igual. El espinosismo perdió. Pero, claro, apareció un paracaidista de La Libertad Avanza que divide. Cuando era lo que es legislador, que se juega la vida. Se jugó la vida porque lo metieron en cana, lo cagaron a palo, todo. Le afanaban boletas el día que otros le cuidaban la boleta a Milei. ¿Qué haces, Lalo? ¿Cómo te va? Buen día. Lalo Creus, candidato a intendente de La Matanza por Juntos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Te facilité un poco el camino, ¿no? Con lo que dije. Sí, es una batalla dura, pero que yo me siento muy motivado, te voy a ser sincero. Yo llevo una vida entera en La Matanza. Nunca no fue fácil. Acá se trata de supervivencia prácticamente, porque la vida misma está en juego acá todo el tiempo, ya sea por la seguridad o por la falta de atención de salud o de la falta del SAME o por la contaminación, por la droga. La Matanza es un lugar de supervivencia que se ha ido naturalizando, pero es así. Entonces, este escenario es un escenario que me motiva muchísimo, porque toda esa historia se había vivido hasta acá con una fuerza demoledora gobernando, que tenía el poder absoluto, que era imbatible, que no le entraban balas, que parecía Goliat. Una fuerza que había logrado tener en el 2015 el 85% de los votos. Mientras, y ahora que la oposición ganaba... La última... ¿Cuánto estuvo ahora en la última, hace pocos días? 43% de los votos, de los cuales la otra noticia es que ni siquiera son del intendente. El intendente de ese 43% tuvo un 23%. Claro, perdió 60%, más o menos. Exactamente, hoy el intendente en su elección sacó 170.000 votos en un lugar donde vota 1.185.000 personas. Entonces, por eso va del 10%, claro. Es cierto que apareció un fenómeno, que yo creo que así como apareció, así nomás va a quedar. Yo no creo que llegue a ser la fuerza que gobierne ni nuestro país, ni nuestra provincia, ni La Matanza. Pero ese fenómeno no deja de expresar que aquel riesgo o estas bandas que gobernaron y que siguen gobernando, construyéndose sobre el caos, la corrupción y el sufrimiento de la gente, están implosionando. Entonces, eso es lo primero que me motiva, porque
no son adversarios, son enemigos, son mafias, son corruptos, están vinculados al delito, al narcotráfico. Por lo tanto, disfrazados de políticos tenemos delincuentes. Y eso es lo primero que yo quería ver caer, y lo estoy viendo caer. Ahora, es como estar adentro de un edificio, estamos todos adentro del edificio, donde está lleno de delincuentes, y como queremos terminar con el delincuente, entonces lo vamos a prender fuego, sin olvidarnos que estamos nosotros adentro. Claro. Ese no es el camino. Coincido. Yo entiendo a la gente que está enojada, pero se tiene que dar cuenta que está dentro del mismo edificio. Hay que sacar a patada en el culo a los delincuentes, no prender fuego al edificio. Claro, cuando entonces, además, votar cualquier me pedí, cosa, Lalo, hay indicios muy ciertos, cada vez más certeros, de que los delincuentes que merodean el edificio, que están adentro, juegan en yunta. Por eso. Entonces, yo acá, que no, ya yo ya tengo 48 años y algo ya he aprendido, ¿no? Yo tampoco creía en la clase política hasta hace 5 o 6 años, estaba muy enojado, no quería participar de la política. Hay razones para estar enojado con los dirigentes políticos. Pero una cosa es enojarte y otra cosa es hacerte bonzo, tirarte nafta y prenderte fuego, ¿no? Porque estás enojado. Entonces, no, yo le digo a la gente que la entiendo, yo vivo en González Catán, en un barrio totalmente discriminado, de 100 manzanas de calle de tierra, donde el 70% de la gente todavía no tiene acceso a la red de agua potable, donde no hay gas, donde no hay cloacas, donde el colectivo deja de entrar, de pasar a las 9 de la noche, y donde vos tenés que hacer un kilómetro y medio para ir a tomar un colectivo, donde los remises no entran porque lo consideran zonas peligrosas. A mí nadie me va a contar el sufrimiento de vivir abandonado por los que gobiernan La Matanza. Pero no por eso voy a poner una bomba y que explotemos todo por los aires. Entonces, todo bien con la gente que se enojó, pero no vaya a seguir con ese enojo, se quede en la casa o vote cualquier cosa y entonces termine salvando a los verdugos que nos han llevado hasta esta situación. Yo, eso es una cosa que lo quiero decir con todas las letras. Claro, tu enojo lo transformaste en casi 150.000 votos y entonces la pregunta es, Lalo, con el desafío que tenemos, ¿no? Estas 8 semanas, 7 semanas, ¿cuál será la estrategia de Patricia, de Néstor y tuya en La Matanza, que es como vos decís siempre, La Matanza les puede dar o no la provincia y el país? Es muy sencillo, es el mismo compromiso de caminar La Matanza es muy extensa y acá al intendente lo votaron 170.000 vecinos, a nosotros nos votaron 146.000 vecinos, a Milei lo votaron 148.000 vecinos, o sea que estamos prácticamente en los mismos votos, pero hay 550.000 vecinos que no fueron a votar. Yo los voy a ir a visitar por lo menos a 60, 80 cuadras de vecinos por día, voy a caminar casa por casa con todos nuestros equipos, buscando esos vecinos que a lo mejor se quedaron en la casa porque creen que está todo perdido y no hay nada que hacer, porque creen que La Matanza no va a cambiar o que esta gente está acá con un mandato eterno. Y yo le quiero contar que esta gente está colgando de un hilo y que con 100.000 votitos más, de esos 550.000 vecinos, la historia de La Matanza cambia. Y que yo estoy preparado, tengo equipo, conozco toda La Matanza. Tenemos candidatos que ninguno es casta. Ninguno ha sido parte de los que gobernaron con las mafias matanceras. Nadie tiene antecedentes penales. Nadie, son todos vecinos de todas las localidades de La Matanza, de carne y hueso, como cualquier vecino, que nada más que en lugar de quedarse quejándose, se lo están jugando. Lalo, contás siempre con nosotros, eso lo sabes muy bien, desde hace mucho tiempo. El desafío es grande, pero frente al relato, la realidad, ayer empezaron a aparecer las mediciones de inflación de agosto y la más conservada en cerca de 11, punta a punta dan 13.
septiembre y octubre, que se van a conocer antes de votar en octubre, se van a conocer, con lo cual no sé de qué se van a disfrazar ahí, ¿no? Sí, igual imagínate la burla de los jubilados, ¿no? Que le dan un aumento a los, que a los 4 días no existe más porque devaluaron, y después le dan, le hacen el mismo anuncio, pero con el bono. Nunca más, que al final que es solo para los que están en la base, en la jubilación mínima. No, el problema, ¿sabes cuál es? No le contemos al enfermo que está enfermo. La gente sabe perfectamente, sabe lo que está pasando. El problema es, contémosle que nosotros tenemos la real receta, que sentirte enfermo no quiere decir que te vas a curar con mano chanta, que acá hace falta capacidad de gobernar, orden, plan, proyecto, mano dura, pero no un loco que nos ponga una bomba para curarnos. No, boludeces no. Bueno, Lalo, estamos con vos, esperemos que Patricia y Néstor acompañen mucho a la matanza, recorran con vos, que puedan seguir el tren, y por supuesto, el país mira la matanza, ¿verdad? El país mira, así como miramos las provincias que vamos a votar en septiembre, que son 3, el país va a mirar la matanza, es así, y lo que pase ahí va a marcar el destino, ¿no? Vos imaginate, Nacho, que nosotros estamos a 294.000 votos de derrotar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Solamente 294.000 votos. Dos o tres puntos de... Claro, ese es el fraude, ese es el fraude común, ahí hay fraude, ahí metieron la uña. Yo de esos 294.000 votos tengo el objetivo de sumar 100.000 votos en la matanza. Claro. Ahí está. Lalo, contás siempre con nosotros, lo sabés muy bien, ¿eh? Así que buen fin de semana. Va a ser crucial esta semana, pero lo que pasa es que, fíjate la realidad, ¿no? La inflación, la inseguridad flagrante, aislado del mundo, no tenemos para importar, aunque hacer más se disfrazó no sé de qué, para decir que las pymes industriales, nada, cero, todo verso. La realidad es muy... Hoy me llegó un comunicado del ejemplar Hospital Austral pidiendo, por favor, por 6 meses, un bono contribución para arancelar todas las prácticas porque no dan más. Claro, porque el Hospital Austral en Pilar cada vez recibe más gente que no iba al Hospital Austral. Está todo desbordado, Lalo. Sí, absolutamente. No sabes cómo está la matanza, que no tiene médico, que tiene un hospital inaugurado 6-7 veces y que todavía no funciona, que el hospital de niños se quedó sin guardia de pediatría. Acá estamos en todos esos niveles, siempre un poquito más, lamentablemente, más jodido. Pero la plata está. La plata está, nosotros tenemos un plan, sabemos cómo hacer, junto con la Universidad de La Matanza, que tiene la carrera de medicina y de enfermería, para lograr generar médicos. Los vamos a becar a los propios pibes de La Matanza que estudian medicina, para que luego de recibirse los 2 primeros años trabajen para devolverle al pueblo matancero ese apoyo. Vamos a pagarle a los médicos el doble o el triple, si es necesario, porque es lo que se merecen con respecto a la miseria que les paga este intendente. Vamos a garantizar que haya SAME, es una cosa de loco acá, si te pasa algo en la matanza no va a venir nadie a ayudarte. Entonces, eso puede cambiar. Nosotros sabemos cómo hacer para que eso cambie, pero bueno, ahora hay que convencer a la gente de que, primero, que esta gente está a punto de caer. Segundo, que no se lo puede reemplazar con un incendiario. No podemos prender fuego al edificio donde vivimos para eliminar las ratas. ¿Me explico? Clarísimo. Me gustó lo de la propuesta del final, Lalo. Repetilo eso porque es muy importante, propuestas en la matanza. El intendente borradísimo y, bueno, en fin. Lalo, también el metrobús interrumpido, cosas que han hecho en la matanza que son incomprensibles. Y una cuenta bancaria millonaria. El metrobús lo han demolido. Justamente en este momento estoy al costado de una de las estaciones del Metrobús. Y La Matanza tiene mucho potencial. Yo te aseguro, Nacho, dentro de no mucho tiempo vamos a estar hablando, y cuando presentes a alguien de La Matanza ya no te vas a comparecer ni vas a tener expresiones de simpatía desde el dolor por el sufrimiento de los matanceros. La Matanza es un municipio con mucho potencial, empezando por su gente. Gente que hace 40 años soporta bombardeo como los ucranianos. Imagínate la fuerza que tienen los matanceros, pero hay que darle
la posibilidad de que esa fuerza esté puesta en desarrollo, en trabajo, en producción, que dejen de ser rehenes de una banda que gobierna destrozando todo para te rompen la pierna y después te prestan la muleta y encima quieren cobrártela con un voto. Entonces, esa es la historia de La Matanza. Gente laburante, en su inmensa mayoría, abandonada por gente que usa su sufrimiento, pero que se cansó. Que quede claro, porque duele mucho que algunas personas todavía piensen que el matancero vota feliz a los que gobiernan La Matanza. Acá 7 cada 10 dejaron de votar al intendente. Ya está, esa rebelión ya es un hecho. Ahora hay que transformar esa bronca en esperanza. Bien dicho, Lalo. Contá siempre con nosotros. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Estaremos firmes con tu recorrido por La Matanza, lo sabes muy bien. Un fuerte abrazo y un saludo para toda la gente de La Matanza. Muchas gracias. Buen fin de semana. Lalo Kraus es candidato a intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio. Es actual legislador